Hola, yo soy Ale, bienvenidos otra vez al canal. Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo este maquillaje. Como pueden ver, también les voy a estar mostrando esta peluca que me mandó la página Cielo Wig. Espero y les guste el video. Y pues nada, vamos a empezar. Así es como tengo mi carita. Voy a empezar poniendo primer de sombras porque, como ven, ya tengo mis cejas hechas. Aquí ya puse corrector, mejor dicho. Voy a estar utilizando el Cuarteto 30 de Bisú y también la paleta Take Me Back to Brazil. Voy a empezar poniendo este tono de la paleta de BH Cosmetics. Primero comencé concentrándolo en la cuenca del ojo, pero como que no me gustó tanto la intensidad y estuve utilizando el Cuarteto 30 de Bisú. Como pueden ver, solamente lo puse como por encimita para dar más intensidad y estoy sacando una colita para hacer el cut crease y aquí ya estoy empezando a difuminar hacia arriba muy bien. Ahora voy a usar este tono verde como neón de la paleta de BH Cosmetics. Lo voy a poner como por encimita del tono que pusimos antes y de igual manera lo voy a ir difuminando hacia arriba un poquito nada más. Ahora del Cuarteto 30 voy a estar usando el tono amarillo porque el de BH Cosmetics es como que no es tan potente. Y también este lo voy a estar poniendo encima del verde. Como pueden ver, a mí me quedó el look bastante cargado, bastante hasta la ceja, porque a mí así me gusta. Si a ustedes no les gusta así, pues pueden hacerlo más chiquito, más abajito. Aquí con una brocha limpia estoy empezando a difuminar todos los colores para que se mezclen muy bien. Y aquí regresé a marcar el celeste. Ahora aquí voy a estar marcando el cut crease, la cuenca del ojo con corrector, como pueden ver. Algo así quedaría. Y ahora con la sombra naranja, esta de BH Cosmetics. Empecé poniendo la sombra naranja de BH Cosmetics aquí en el lagrimal, a toquecitos, porque como que esa pigmenta un poquito más neón. Después, ya como al centro del ojo, como pueden ver, esta la dejé como a la mitad. Ya en el centro del ojo puse la de Bisú para que se vea como degradado de colores. Y ahora con un polvito yo voy a estar usando este de Wet n Wild. O pueden usar el que ustedes tengan. Voy a estar sellando la colita del cut crease porque no vamos a poner tono naranja en esa parte. Quedaría así como un degradado de colores. Y aquí con esta brocha no alcanzaba muy bien a aplicarlo hasta arriba. Así que ya me ayudé con esta brochita más chiquitita. Y algo así quedaría el ojo de la parte de arriba. Voy a hacer el rostro. Voy a estar poniendo este primer de Beauty Creations por toda mi cara. Después voy a estar aplicando esta base de Light Colors. Yo soy en el tono Nude. Y la voy a estar aplicando por toda mi cara. A mí me gusta difuminarla con brocha. Ya depende de ustedes si les gusta o con qué les gusta. Ahora voy a estar aplicando este corrector de Wet n Wild por todas mis ojeras y lo voy a difuminar muy bien con una esponjita. Después voy a pasar a sellar todo esto con el polvo de Wet n Wild y después voy a usar el contorno del mismo dúo de polvo. Aquí se me pasó un poquito, pero ya después lo arreglé. Y ahora con este dúo de ELF voy a estar usando este rubor en crema. Y lo voy a aplicar por todas mis mejillas. Bueno, por mis mejillas. Muy bien. Ahora en la parte de abajo voy a hacer exactamente lo mismo que arriba. Voy a empezar poniendo el tono celeste. Y luego el verde. Y luego el amarillo. Después voy a estar usando estos iluminadores de MC Cosmetics. Para ser exactos voy a usar este tono como doradito, bonito. Lo estoy poniendo debajo de la ceja, en mis partes altas de la cara. Como ven, también lo puse un poquito en el lagrimal. Y ahora yo por último voy a estar usando este labial nude, que es de Pink 21. Y básicamente ese sería todo el maquillaje. Ahora les voy a estar mostrando esta peluca que me mandó la página Shell Up Week. Muchas gracias por mandármela.
Así es como llegan la peluca, igual como se las estoy mostrando, como en esta bolsita. Después la saco y es este modelo. Yo pedí este, me dan a escoger el que yo quiera. Yo escogí este porque pues me gustó y porque sí. Viene con una whip cap y les voy a mostrar cómo es que viene. Así, algo así se ve, es esta roja china, como pueden ver, está muy bonita, es larga. Aquí se la muestro un poquito mejor, está muy china, muy bonita, me gusta mucho. Pues tiene la típica mallita para que le cortes y se haga lace front. Está bastante larguita, los chinos se ven muy marcados, pero de igual manera ahorita se los peino para que se vea un poquito mejor o despeinado, no se vea tan falso, vaya. Y algo así es como se ve, como ven, según yo la peiné un poquito para que no se viera como muy despeinada o muy falsa. Hice estos chonguitos, pero creo que sí quedaron muy grandes. Bueno, de igual manera algo así es como se ve. A lo mejor a ustedes no les gusta cómo se me ve, pero a mí sí me gusta y bueno, eso es lo que cuenta. De igual manera no queda tanto con este maquillaje, pero bueno. A mí en lo personal sí me gustó, es de muy buena calidad. Y pues bueno, algo así es como quedaría el maquillaje. Y como les digo, ya con la peluca como que me gustó más. No sé, me gustó mucho. Espero y les haya gustado también a ustedes. Les dejo las redes sociales de Shell Up Whip por aquí abajo. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Chao.